era muy especial. Ya sentados y acomodados en el estudio de Radio Vallecas, los hermanos de Castro, pues, por estos pilares básicos de Barón Rojo. Muy buenas tardes. Muy buenas, aquí estamos, otra vez. Presentando desde hace bien poquito este último trabajo de directores de Barón a Bilbao, nada más y nada menos. Eso de grabar en directo a estas alturas, ¿cómo salió? ¿Cómo surgió la idea, la propuesta? ¿Y de vosotros se os surgió? Te digo la verdad, la idea fue del manager. Sí. Nos dijo este año, vamos a grabar un disco en directo, la fiesta de Bilbao. Dijimos, ¿qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, Quique? Que sí, que sí, que sí. Y así fue. No, pero el otro Enrique también. Bueno, es que hay dos Enriques, está el de la compañía de discos y el manager. Yo creía que había sido más idea de Enrique de Santo Brier. Yo no sé, a mí me lo dijo Quique, nuestro manager, pero a lo mejor el que se le había ocurrido era el de Santo Brier. Es igual. Sí, lo pone para allá, sí. A mí me lo dijo el manager y para mí es como si fuera el manager. Que los dos estuvieron a punto de suicidarse antes de empezar el concierto. Estaban trayéndose ya las pistolas. Por lo que estaba cayendo, ¿no? Sí, exactamente. Qué nochecita, ¿eh? Qué nochecita. Sí, sí. Pero hubo suerte que fue empezado a tocar, al rato dejó de caer. O cayó poquito. O sea, hubo suerte según se mire, ¿no? O sea, si hubiera estado una semana de tiempo estupendo, pues habrían ido 10.000 personas más al concierto, posiblemente. No, pero aún así la gente aguantó ahí el chaparrón, nunca mejor dicho. Y eso es lo que tiene mucho mérito. La gente se merece un diploma, un 10... yo qué sé, una noche por los barrios chinos a nuestra costa. En el 90% de las plazas donde hubiera pasado eso, se hubiera suspendido el concierto. Y quizás de ahí venga un poco el título del disco, ¿no? De sí, sí. Bueno, había que hacer un homenaje a toda esa gente que estuvo allí. Y aparte, bueno, pues ya sabemos que desde Santurce a Bilbao es una frase clásica, ¿no? Dentro del argot hispano. Y yo pienso que, bueno, que quedaba oportuno meter un título de ese tipo. Aparte, este disco, de las proposiciones que os hicieran tanto managers como gente de la compañía, quizás puede significar un poquito cerrar una etapa. Quizás no conscientemente en ese momento, pero no lo sabíamos, efectivamente. Porque ahí se acabó la formación que había hasta ese momento. No sé si fue el último concierto que visteis con esa formación. No, no fue el último, pero casi. Fue casi. Casi, no hicimos mucho más, ¿no? Bueno, la salida de José y de Ángel, y bueno, no tardasteis prácticamente nada en encontrar a nueva gente para sustituirles. Sí, lo que pasa es que aunque, bueno, pues tarda más o menos en buscar gente nueva, pero luego hay que ensayar, claro, preparar todo. Claro, que pones al día. Encima nosotros tenemos 2 horas y media mínimo de concierto que hay que llevar como mínimo preparado. Y todavía, bueno, todavía estamos preparando cosas porque hay que hacer muchísimo trabajo, pero bueno, aparentemente la banda está sonando muy bien y la nueva formación está gustando, que es lo más importante, porque una cosa es lo que tú puedes sentir a la hora de tocar con la banda nueva en el local, en un escenario y tal, y otra, lo más importante es lo que siente la gente, que es la que lo ve, ¿no? ¿Qué tal la adaptación tanto de Tony como de Rafa al grupo? ¿Os habéis sentido a gusto tocando ya con ellos en directo? ¿Cómo veis la cosa? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que cuando realmente las bandas empiezan a sonar bien, es al cabo de bastante tiempo. O sea, hombre, no es que al principio suenen mal, ¿no? Pero claro, todo necesita. Pero cuando realmente empiezas a ver que aquello, comprobar que aquello suena engrasado... Y es que... cuando ya se separan. Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, a veces pasa, sí. Te quiero decir que al hombre suena suficientemente bien y a la gente le está entrando perfectamente la banda. Pero yo creo que todavía sonaremos mejor, más conjuntados, más empastados. Ellos todavía están un poquito como preocupados de no equivocarse. Están un pelín agarrotados quizás, ¿no? Han tenido que meter muchas canciones en poco tiempo y todavía van un poco persiguiendo eso, ¿no? Llegará un momento en que lo toquen sin darse cuenta y realmente tocando los temas y viviéndolos, ¿no? Y ese será el momento guapo, ¿no? Que la cosa ya sonará. Ya habéis tenido que hacer mucha criba de selección para coger... Vamos a recordar a la gente que está Tony Ferrer al bajo y Rafa Díez a la batería. Sí, y hombre, bueno, eso hay que recordarlo siempre, claro, es decir, bueno, la gente, mucha gente le extrañará porque vamos presentando el disco y hay otra formación ya. Y quizá a lo mejor no se han enterado, o si se han enterado, bueno, los que se han enterado pues más o menos lo saben, ¿no?
pero para mucha gente puede ser una sorpresa. Pero oye, son el devenir de los grupos y estas cosas, pasan así. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, pues fue una elección difícil, pero no, no ha sido excesivamente complicada, en el sentido de que no hemos tenido que ponernos a buscar, a llamar gente, a indagar, a movernos ahí, sino que la propia gente ha venido un poco al... En fin, oyó lo que había pasado y bueno, y ha sido una elección difícil porque, claro, llamar a gente muy profesional y muy cualificada y decirle, oye, claro, lo siento, pero hay una gente que no se encaja mejor que tú, pues es una circunstancia bastante fastidiada. Pero bueno, en algún momento había que tomar una decisión y hubo que tomarla en su momento. Seguramente con cualquiera de las otras parejas de bajo y batería que probamos, pues seguramente hubiera sonado la banda muy bien también, ¿no? Sí, aparte ellos vienen de formaciones que no se alejan mucho del estilo Barón Rojo. Recordar que Rafa ha estado, bueno, sigue estando en Neomenia, lo que era antes Easy Rider. Bueno, Rafa está en dos o tres grupos. Sí, también tiene otro grupo por ahí. Está en Neomenia, está todavía en Easy Rider también. Sí, bueno, Easy Rider, que siguen haciendo cosas. Y hace alguno con Barón también. Y Tony, que estaba en los Purple y, sí, bueno, prácticamente como músico de sesión con otras historias. Y bueno, yo me imagino que no habrá sido demasiado complicado para ellos adaptarse a la música de Barón, porque no. Aparte supongo que serían fans del grupo. Tony es de los músicos más adecuados para un puesto como el de Barón Rojo de bajista. Uh-huh. Es un tío acostumbrado a tocar de todo y que su especialidad es eso, ¿no? El estar formando, haciendo una formación, completándola, tocar. La música nunca se ha preocupado de hacer grupos o de componer canciones, sino es lo suyo es tocar el bajo y lo mejor que sabe. No canta mal, hace buenas voces, aunque es una cosa que todavía no la tenemos acabada de empastar, ¿no? De alguna manera. Pero vamos, un tío perfecto. Y Rafa es un tío sensacional, en el sentido que aparte aporta una juventud, una frescura y una manera de enfocar toda parte de cojonas con el de risa. Sí, todo el tiempo, porque está siempre diciendo todo tipo de tontadas, chorradas, y se pone a hacer el cerdo en la matanza, ¿no? Nos reímos mucho. No puedo imitarle porque es una cosa que solo sabe hacer. Eso que venga el un día y lo haga. En fin, de momento las perspectivas son muy buenas con ellos, afortunadamente. Volviendo un poquito a lo que es este de Arma Bilbao, de Doble. O sea, como tú decías, antes de la banda, y que ha preparado bastante tiempo de repertorio, como suele ser habitual, ¿no? De todas maneras, ¿hiciste algún set especial? ¿Hubo preparación especial para ese concierto en concreto? En parte sí. En parte era, bueno, era la propia gira que estábamos haciendo ese año en un 95%. Pero sí, de cara justo a la grabación del álbum el 23 de agosto en Bilbao, ampliamos un poquito lo que es el...